Hola amigos, estamos en otro video más. ¿Y qué creen? Bueno, yo creo que ya vieron dónde estamos. Estamos en el restaurante Tangero con nuestro amiguísimo Uber. Con razón ya decía no podía pronunciar su nombre. ¿A quién quieren pedir un Uber? No precisamente, pero algo así. No, no es cierto. Pues estamos aquí porque vamos a cocinar. Pues yo creo que lo primero que tengo que hacer es lavarme. Bueno, y aquí tenemos nuestras manos limpiecitas, blanquitas. Dime, ahora sí, ¿limpias? Dime, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 3 platillos, ¿sí? A consideración de yo. El primero van a ser los clásicos hotcakes que hacemos aquí en Cielo. Hotcakes tradicionales. Después vamos a hacer una pasta a la boloñesa. Y terminamos con un pollo de salsa roja. ¿Te parece? Muy bien. Entonces, sí. Ok. Vamos a tener ingredientes. Un huevito, azúcar, morena, tenemos vainilla, leche es preferencia y harina. Harina puede ser preparada para hot cakes que venden en el súper, no hay ningún problema. Simplemente en lugar de agregarle nada más la leche, la vamos a un poquito a mejorar. Y decoración, tenemos higos, tenemos fresas, tenemos kiwi, tenemos carambola, tenemos coco rallado. Yo los muchas los colores. Vas a revolver. Sí. Tuyo. Un segundito. Vamos a agregar. No vamos a tener como una receta estándar, como el cálculo, el gramaje. Vamos a hacerla a nuestra consideración, ¿sí? Dependiendo del espesor que nosotros creamos. Vamos a agregar la leche. Lo podemos hacer en licuadora, lo podemos hacer a mano como para el globo. ¿Sí? Licuadora es más fácil porque los grumos se eliminan. Vamos a agregarle vainilla y un poquito de azúcar. Fusilli, linguini, la que sea. La que sea, okay. ¿No? En este caso utilizamos espagueti. Okay. Tenemos nuestra boloñesa ya lista. Tenemos queso mozzarella. Pueden utilizar parmesano. Decoración, perejil, puede ser cebollín. ¿Sí? Y tenemos salsa pomodoro, una salsa tradicional italiana. Un sartén. Y para acompañar un poquito de pan. Pan integral, pan baguette.
súper recomendado. Vengan por su pasta a la boloñesa. Ya está nuestro segundo platillo. Nuestro segundo platillo. Vamos por el tercero. Y aquí están nuestros panecitos. Para acompañar. ¡Ay, qué rico! Yo quiero comer.
de verdad que se me hace agua la boca. Increíble, bueno, no los como una fresa.